Muy buenos días tengan todos ustedes, señores. Les damos la más cordial bienvenida con esta preciosa antífona que dice: Tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Damos inicio a la cuaresma, al tiempo de penitencia, al tiempo de ayuno, al tiempo de cambio, al tiempo de conversión, de arrepentimiento. Hoy miércoles 17 de febrero del año 2021, estamos dándole el banderazo de salida a esta cuaresma. Va a ser un tanto diferente, va a ser distinta a lo que estamos acostumbrados, va a ser muy complicada, va a ser diferente. Y sin embargo tenemos que resistir, tenemos que estar aquí, luchando, porque pues aunque sea un poquito distinta, privada de ciertas cosas, logremos dar lo mejor de nosotros mismos para con nuestro espíritu, para con nuestras familias y para con la sociedad, ¿no? Vamos a pasar en Jesús Nazareno mucha actividad. Es la temporada alta, por así decirlo, la cuaresma. Es el tiempo más fuerte que tenemos durante todo el año en este espacio, ya que acompañamos al Nazareno en el desierto, en su muerte, pasión, muerte y resurrección. Estamos muy al pendientes de esto. Ojalá y de los frutos esperados, ojalá y estemos sobre todo con el corazón bien abierto para recibir a Dios, para hacer un cambio. Y también, ¿por qué no?, lo que compete a este tema, ojalá y nos preparemos, porque acuérdate que un católico bien informado no se va tan fácil de aquí. Católico instruido jamás será vencido, ese es el lema. Y así es, así es. Así es que, cumpliendo con nuestros deberes de esta media semana, vamos a iniciar este día con la reflexión del Evangelio que haremos el día de hoy, que por adelantarte un poco está muy interesante como todos los demás. Así es que vámonos, sin más, a darle la lectura y a la reflexión. Está tomado del libro de San Mateo, capítulo 6, versículo del 1 al 6 y del 16 al 18. Dice lo siguiente: En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres para que los vean. De lo contrario, no tendrían recompensa con su Padre Celestial. Por lo tanto, cuando des limosna, no la anuncies con trompeta, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, para que los alaben los hombres. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. En cambio, cuando tú des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto, y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará. Cuando ustedes hagan oración, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vea la gente. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora ante tu Padre, que está allí, en lo secreto. Y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste, como esos hipócritas, que descuidan la apariencia de su rostro para que la gente note que están ayunando. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara,
para que no sepa la gente que estás ayunando, sino tu Padre, que está en lo secreto. Y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará. Palabra del Señor. Fuerte mensaje para este inicio de Cuaresma. Vamos a la reflexión, porque tenemos muchas cosas que aprender. Una clase muy importante para las ciencias que nos llevan a la salvación, la cual queremos aprender. Vamos a la reflexión. En este evangelio, Jesús nos da una serie de indicaciones. Yo le he dicho, a lo mejor no estoy bien, a lo mejor sí, pero yo he dicho que hay evangelios en los que Jesús nos alienta, en los que Jesús nos invita, en los que nos regaña, en los que nos da instrucciones, y este es uno de ellos. Puras instrucciones que nos da el Maestro para nuestra vida diaria. Las podemos aterrizar en casos bien concretos, bien palpables, y que cualquier gente tenemos acceso a verlos. ¿Para qué? Pues para identificar qué debemos hacer, qué no debemos hacer, y cómo debemos guiarnos hacia ciertos eventos que pasan en nuestra vida. Como dice el gran sabio, el padre Raúl Sánchez, leo y explico. Aquí está el evangelio. Dice lo siguiente. Jesús dijo a sus discípulos. Es una advertencia, fíjate. Jesús dijo a sus discípulos. Tengan cuidado. Cuando alguien te dice, ten cuidado, es una advertencia. Si tú vas por la calle y te dicen, oye, ten cuidado porque la curva está peligrosa. Ten cuidado porque la carretera está resbalosa y puedes tener un accidente. Ten cuidado. No te metas en ese problema porque después te la vas a ver complicada. O ten cuidado, no vayas con esas amistades porque andan en malos pasos. En fin, las advertencias llevan ese sentido, ese tono. Tengan cuidado. Dice Jesús, tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres, para que los vean. La primera advertencia es, no se den a lucir. No presuman lo que están haciendo. Presumir no quiere decir que no vayamos a aprender, porque se puede interpretar mal esto, Puedes decir, es que entonces, ¿para qué reflexionamos el evangelio? O tú eres un presumido. No, nada que ver. Jesús nunca dijo, no vayan a las sinagogas. O nunca dijo, no prediquen con la gente. O esté una persona completamente aislada. No, eso no dijo. Yo pienso que el concepto está bastante claro. Tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres, para que los vean. De lo contrario, no tendrán recompensa con su Padre Celestial. Dios siempre actúa en lo silencio, en lo discreto. Y las obras que se hacen de corazón, se hacen en lo discreto. No tienes por qué estar anunciando con bombas y taroles y trompetas lo que estás haciendo. Específicamente a eso se refiere. ¿Y sabes qué? ¡Ah, gente! Esto yo te dije que te iba a dar datos. Tú saca tu conclusión. Ya viene hoy es miércoles de ceniza. Vamos a ver tú hacia dónde te vas a inclinar, qué vas a cambiar, si vas a hacer penitencia o no. Pero aquí son con datos que tú debes de tomar en cuenta para que tú decidas si sigues la recomendación del maestro o no. ¿Cuánta gente no vemos que da unos cuantos pesillos en los templos
y manda que lo anuncien delante de todos en misa de 12. Julano de tal cooperó, Mingano cooperó, Sutanito cooperó para el templo. Eso, a eso se refiere Jesús. Que si tú das algo, quieres que te anuncien, que se diga quién dio, cuánto diste, o ver que tú das dinero. O en nuestra vida diaria, en nuestra vida familiar, comes en esta casa porque yo arrimo. Tú no eres nada. Yo soy el bueno, porque yo arrimo cosas, trabajo más, aporto más que tú, doy más dinero. A eso se refiere. O cuántas de las veces primero viene un hijo de nosotros a pedirnos algo y primero le echamos un sermón, lo maltratamos y luego le aventamos el dinero como babas, como limosna. Toma, para que no digas. A eso se refiere Jesús. Él quiere que las cosas que hagamos de piedad o de misericordia sean tranquilo, solamente entre tú y tu Padre. Tú y tu Padre. No quiere decir que no la hables o que no se sepa o que hagas escondidas las cosas. No. Lo que Jesús está tratando de decir estrictamente es que no te expongas a la alabanza de los hombres para que digan, ay, qué bueno es, uy, qué buen muchacho, qué buena muchacha, qué trabajadora, uy, qué don caritativa, qué bueno. No, eso no. Para quedar bien, pues. No, las obras del Señor, las obras de piedad, no tienen nada que ver con eso. Al contrario, aquí Jesús dice que, de lo contrario, es decir, de hacerlo, no tendrás recompensa con tu Padre Celestial. Si tú hiciste una obra esperando la aprobación, el apoyo, el punto bueno de los hombres, bueno, cuando ellos te lo den, ya tuviste tu recompensa. Y la recompensa que te iba a dar el Padre, Señor, no va a haber. Es importante que lo tengas aquí en cuenta. La primera recomendación. La segunda. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo anuncies con trompetas. Es lo que dijimos. Como lo hacen los hipócritas en las sinagogas por las calles. Para que los alaben los hombres. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. ¿Ves? En cambio, cuando tú des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha. Para que tu limosna quede en secreto. Y tu Padre, que ve lo secreto, te va a recompensar o te recompensará. Es lo que estamos diciendo. No te exhibas para dar limosna. No andes o no andemos como la gallina que anda cacaraqueando que no sabemos dónde poner el huevo. Porque eso en realidad no tiene mérito. Se ve mucho en los asilos de ancianos, se ve mucho en la gente que necesita, en las iglesias, este tipo de comportamiento. Perdón. Este tipo de comportamiento al que Jesús se refiere se ve bastante y hay mucho. Por eso te digo, es palpable, es un caso concreto, tú lo ves en la gente. No te pongas en primera fila para que la gente diga, ¡ay, dio mucho! ¡Ay, está ayudando! ¡Él es bueno! No, al contrario, en lo secreto, sin que nadie sepa. Y tu Padre, que está en lo secreto, te lo va a premiar. El Evangelio dice claramente que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. Dice la siguiente advertencia. Cuando ustedes hagan oración, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vea la gente. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora ante tu Padre, que está allí en lo secreto. Y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará.
vámonos por partes. En primer lugar, esto no está en contra de las reuniones colectivas, misas, rosarios, procesiones, porque en otras partes del Evangelio Jesús dice, cuando se reúnen dos o tres en mi nombre, ahí estaré yo. Entonces, esto se refiere estrictamente a ser hipócrita en la oración. Lo vemos bastante. No has visto esos rosarios, sin denigrar a los rosarios. Esos rosarios, esos grupos de renovación, esos grupos de encuentro, que hacen un mega escandalazo cuando están rezando. Una grita, unos rosarios que ponen en las calles, con bocinas, es puro show. Más que el sentir del rosario, es puro show. Es una grita, es un escandalazo que dices tu madre mía. ¿Está bajando la Santísima Reina del Cielo? ¿Qué está pasando? Mentira, pura hipocresía. Pura hipocresía. ¿Por qué? Porque se hablan más de discursos protestantes. Que Dios te ama, que eres importante para Dios. Puras cosas como de motivación personal. Que tú puedes, que tú con Cristo vences y que tú con Cristo... Eso lo dicen los protestantes. Pero no habla nada del pecado. Pídele que te limpie del pecado. Y ahí están las mujeres, pero con una grita. Eso no es lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque ves a esas mismas mujeres y hombres que van a esos rosarios. Pero en serio, cuando están cantando hasta lloran. Y el que reza el rosario, el que dirige el rosario, ¡ay Dios! Es una grita, pero es un escándalo. Y dices tú, no, pues eso aturde en todo el pueblo. Y la gente muy motivada, vamos y vamos, porque está bonito, porque está bonito. Les gusta la hipocresía. Con justa razón les llama a Dios hipócritas. ¿Por qué lo digo? Porque lo digo. Tengo mi argumento. ¿Cuál es mi argumento? Vemos las horas santas vacías. Esa gente que va al rosario, que va a esos grupos, en las horas santas está vacío. La mayoría de esa gente que se desmaya y se revuelca en esos eventos de hipócritas en las esquinas de la plaza, que lamentablemente son católicos, no comulgan. Viven en unión libre, no se confiesan. Les importan tres pepinos la Eucaristía. Y están con el mitotazo de que Jesús vive, que Jesús gesta y que manda la lluvia y puras cosas de esas. Pero no hay comunión. No hay confesión. No hay confesión. Ahí caben todos. Toda la gente va. Pero no se les invita a comulgar. Yo te puedo decir que Dios te ama. Pues claro que Dios te ama. Que Dios es poderoso. Pues claro que Dios es poderoso. Pero vemos. Mira. Vamos siendo claros. La única forma de que tú te acerques a Dios, sinceramente, es comulgando y confesándote y comulgando. No le busques, no le busques porque no va a haber otra. Puedes saberte la Biblia, puedes predicar, puedes reflexionar el Evangelio, todo eso está muy bien, o sea, está perfecto. Pero el kit de la cuestión, el punto clave, la cereza del pastel, es la comunión y la confesión. Yo no te puedo decir que puedo ir a un rosario o un grupo de estos, donde casi me desmayo y salgo hasta ronco de la grita que hago y no comulgo. Eso es una hipocresía. Ahora, tampoco puedes hablar de que oras ante Dios sin comulgar. Eso es pura hipocresía. O sea, mira, yo he tenido tiempo, mucho, que no me duro en confesarme. Por eso te estoy diciendo. O sea, no creas que porque yo digo, ay, tú estás al pie de la hostia. No, no. Yo me he mantenido tiempo alejado de la comunión. Y he comulgado mucho y a veces es cuando balanceo las cosas y digo, Dios mío, es que no tiene caso. No tiene sentido nada si no hay comunión.
Si no comulgamos, señores, todo está en el aire. La única forma de hacer actos concretos de estar unido en Cristo es la comunión. Entonces, es a lo que yo me refiero. Por eso digo que son hipócritas de nuestro grupo. Van personas, pues que están en pecado a los encuentros, a los cursos y ese tipo de cosas. Y es un escandalazo, es un mitotazo. Y sí, la reflexión, aceptas todo, todo. Más, no hay comunión, no hay confesión, no hay horas santas. Yo creo que es nivel, va por niveles esto. Primero es arrimarte a la comunión, a las horas santas. Después a ese tipo de eventos, pero que se vea, que vaya concordando una cosa con la otra. Porque si ves ahí la gente que está así, se llena, y el que dirige, sí tiene buena voz y habla muy bien, y una grita, y tiene una buena oratoria, y un escandalazo, pero no. Se huele la hipocresía. Y tú ves a la gente que va ahí y dice, bueno, esta gente debería estar el templo lleno. Si así como vienen a este evento fuera de la misa, debería estar el templo lleno. Si así como viene la gente, comulgaran, uy, pues se verá bien hermoso. Si vas a una misa y el 60 o 70% no comulga, entonces, ¿de qué oración me hablas? No seas hipócrita, dice Jesucristo en esta parte. No seas hipócrita. No ores de pie en las sinagogas, en los templos, ni en las esquinas de las plazas, para que te vea la gente. O sea, yo te aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, busca el encuentro con Dios. No necesariamente dice que... Claro, cuando el Evangelio se refiere a que entres en tu cuarto, el Evangelio se refiere a que hagas un encuentro con Dios personal. Y no hay mejor vía para hacer ese encuentro personal que la comunión, la confesión. Y de ahí para adelante, todas las oraciones que te quieras aventar, salmos, novenas, no hay otra cosa. De hecho, no sé si suene mal, pero esa es una opinión muy mía. No estás obligado ni a creerla, ni mucho menos. No tiene validez nada si no hay una buena comunión con Cristo. Es que Cristo no... La hostia consagrada no es un símbolo. La hostia consagrada es Cristo vivo. Punto. Ya tú sabrás si lo quieres creer o no. Aquí no estamos hablando de un simbolismo. Por ejemplo, las cruces que trae uno aquí es un símbolo de que somos cristianos. Es un símbolo, una imagen. Yo no te puedo decir que aquí está Dios. Aquí, no. Es un símbolo de que me distingue, que soy cristiano, que creo en Jesús. Soy católico, creo en la cruz. ¿De acuerdo? Pero la hostia es Dios mismo. No es un símbolo. No es, ay, para creer o simbolizar que estoy recibiendo el cuerpo. No, no. Eso es verdad. Dogma de los más fuertes de la iglesia. Quien te diga que Jesús no está en la hostia es un hereje. Es una apóstata en la iglesia. Sea quien sea. O sea, Jesús no es un símbolo. La hostia no es un símbolo. La hostia es Jesús vivo. Entonces, no tiene sentido que tú empieces a rezar. Pues vas a ser un protestante, hermano. Un hipócrita, como dice Jesús. No, 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 no. Primero la comunión. Es ese encuentro con tu Padre. Y claro, ahí está Jesús en lo secreto. Y como Jesús y el Padre son uno mismo, tenlo por seguro que también ahí está el Padre y el Espíritu Santo. ¡Dios! Ahí está en la hostia consagrada. Entonces, si no hay comunión, sea lo que tú quieras, hermano, estás frito. Por decir acá, como dicen en mi humilde rancho, estás jodido. No, no me puedes hablar de cambios y comuniones espirituales. No, 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 no. Busca la comunión.
en Cristo. Por eso es tan peligroso que nos quieran acostumbrar a darnos los ritos a control remoto. Claro, esto es las misas que pasamos es para que la gente las vea, las aprecie, pero aún así no sustituyen a las originales, o sea, a las presenciales, donde tú estés con Cristo, y sobre todo a la comunión. Esto es importante. Esa es la base. Todo lo demás es hipocresía, como dice Jesús en este párrafo del Evangelio. El último. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste, como esos hipócritas, que descuidan la apariencia de su rostro para que la gente note que están ayunando. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sepa la gente que estás ayunando, sino tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Volvemos a lo mismo. Cuando ayunes, que ahorita casi ya no practicamos el ayuno, pero también lo podemos aplicar a cualquier esfuerzo que hagamos para la religión, para la vida espiritual, cualquier problemita que hagamos, cualquier sacrificio que nosotros debemos hacer. Perdón, no debemos poner cara triste para que la gente se dé cuenta. En pocas palabras y en resumidas cuentas, Cristo nos invita a ser más discretos en la oración, a ser más, enfocarnos por el verdadero sentir, por lo que de veras tenemos que pensar y sentir de nosotros. No por las apariencias, no por lo que la gente vea o por lo que la gente crea de uno. No. Es como, por ejemplo, la boda. Vale lo mismo una boda sin mariachi, sin tanto lujo y glamour, que vale lo mismo las dos, una sencillita. El sacramento es el mismo. Lo demás es pura hipocresía. Este evangelio nos viene muy bien porque empezamos la cuaresma. Hoy debemos de plantearnos propósitos de cuaresma. Y entre más nos duela, es mejor. Hoy debemos de estar al pendiente de qué vamos a hacer, qué virtud, qué problema o qué asunto nos está alejando de Dios, para tratar de cambiarlo y caminar juntos con Cristo. Algo. No, esas tonterías de que tú sabes, de que vamos a hacer una cuaresma que no tomar coca o no tomar o comer pan. Eso no. Fócate en lo espiritual, en lo duro, en los vicios. El cardenal dio un mensaje muy importante para la cuaresma. Lo voy a pasar un ratito. Ya lo pasamos, pero lo voy a volver a publicar para que lo veas. Es muy importante. Y aquí Jesús habla de ser discretos, hacer esos tratos nada más con Dios, platicarle de toda la situación, de tus pecados, de tus problemas, errores a Dios, pero sobre todo que Él vea un cambio, que Él vea que te estás esforzando, que estás saliendo adelante, que quieres superarte y ser mejor. Y no que nomás lo hagas porque la gente diga, ay, qué bueno eres, o qué bien, o apláudale. No, eso no quiere el Mesías. Eso no. Pidámosle a Dios la fuerza, la templanza, la discreción para poder nosotros, si no tenemos esos hábitos, irlos empezando a cultivar, ir empezando a ser mejores, a ver cómo vamos a cambiar. Porque de hecho la cuaresma significa convertirse, conversión. Ojalá que así sea. Que tengas un excelente miércoles de ceniza. Te invito a que vayas, a que tomes ceniza, que comulgues, que te confieses. Sobre todo que te confieses y que recibas la comunión para que entres la cuaresma con ánimo y fuerza. Y para así salir la cuaresma con muchos premios y muchos frutos que Dios nos entregó. Que así sea. Hasta pronto y bendiciones. Yo soy el buen pastor. Le da su vida por sus ovejas. Nadie puede quitarme la vida, porque la entrego por voluntad. Tengo autoridad para darla.
y autoridad para tomarla de nuevo. Es mandamiento de mi padre.